Hola, buenos días. Hola, doctora, buenos días. ¿Ya estamos todos? Déjenme ver. Ahí ya se conectan mis demás compañeros, pero de qué Muy bien. vamos a estar. Pues ya casi estamos todos, ¿no? Vamos a empezar la clase. ¿Sí está quien va a darla? Sí, ¿me dejan compartir pantalla, por favor? Sí, ya. Bueno, pues nada más comentarles que qué bueno que estamos reunidos y que pues yo creo que ya con estas clases de lunes tenemos más posibilidades de avanzar rápido para terminar. Entonces, muy buenos días a todos y estoy atenta. Ojalá que sus otros compañeros se unan pronto. Muy bien, entonces adelante. Sí, buenos días, doctora. ¿Sí me escuchan todos? ¿No hay problema con el audio? No, se escucha bien. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Como pueden recordar, la clase anterior pudimos ver un poco de electrocardiografía normal por parte de mi compañera Lidice Martínez, y también, bueno, el día de hoy, tanto mi compañera González López, Norma Pamela, y yo, Erika Vanessa Najera, vamos a hablar de los otros trastornos de la conducción que nos concierne ver. Y empezando por arritmias supraventriculares. La siguiente, por favor. Bueno, como tal, esto va a ser un trastorno que se va a producir a expensas de las estructuras situadas por encima de las de His. Como lo pueden ver en el dibujo, intenté representar un poco cómo se dividen estas. Aquí vamos a tener todas las estructuras por arriba, quiere decir todo lo que se encuentre en los atrios o aurículas. Y bueno, estas se van a originar y mantener gracias a la función del nodo sinusal o nodo auriculoventricular y también por las aurículas. En ellas no va a intervenir el haz de His ni las ramas de Purkinje. La siguiente, por favor. Y bueno, tenemos dos tipos de etiología y mecanismos desencadenantes de estas patologías, en el cual, bueno, tenemos el automatismo que puede encontrarse aumentado o disminuido. Si se encuentra aumentado, nosotros vamos a tener un automatismo del nodo sinusal, el cual va a estar reflejado en taquicardia sinusal. Si nosotros tenemos este automatismo disminuido, vamos a encontrar bradicardias sinusales. Y bueno, si hay un escape del control del nodo SA que va a generar los impulsos anómalos, eso va a ser como lo importante de este tipo de patologías. También si hay una alteración en la transmisión del impulso, bueno, aquí se va a producir una interrupción o dificultad para que el impulso eléctrico se transmita por las aurículas. La siguiente, por favor. Y bueno, algunas de las manifestaciones clínicas que tenemos por parte de los pacientes que presentan estos trastornos son las palpitaciones, que bien, ellos van a referirnos como golpes de pecho, también la disnea, que va a ser la sensación de falta de aire, también pueden tener palidez, diaforesis, dolor torácico, que al parecer estuve leyendo y es como un tipo dolor anginoso, también va a presentarse síncope, y bueno, también tenemos una sensación de desvanecimiento por parte de los pacientes y síntomas neurológicos. Esto más que nada es solamente si tienen accidentes cerebrovasculares. No es muy común encontrar síntomas neurológicos a menos de que el paciente ya tenga una de estas patologías cerebrovasculares ya de base. Ahora, también tenemos la insuficiencia cardíaca, que bueno, esta no va a aparecer en corazones sanos, pero bueno, si ya tienen ahí la patología de manera crónica, esta también puede verse reflejada en las arritmias supraventriculares. También podemos tener un paro cardiorrespiratorio y muerte súbita. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿cómo las diagnosticamos? Esto va a ser a través de la electrocardiografía y nosotros nos tenemos que fijar en el complejo QRS. Este complejo, tanto para las arritmias supraventriculares como para las ventriculares, va a ser fundamental para encontrar si presentan una alteración de este tipo. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que si el complejo QRS es estrecho, es decir, pequeño o está muy junto, y va a ser menor a 120 milisegundos o lo que es igual a 0.12 segundos, vamos a tener una arritmia supraventricular. Que bueno, ahí como ven en esa pequeña imagen de electrocardiografía, ahí pueden ver cómo el complejo QRS se ve muy pegado. Es nada más para ejemplificar esa parte. La siguiente. Ahora sí, pues lo que les decía, ¿no? Podemos tener
una ritmicidad aumentada o disminuida, en la cual pues vamos a verlo reflejado en la frecuencia cardíaca. Nosotros vamos a tener bradiarritmias siempre y cuando la frecuencia cardíaca sea menor a 60 latidos por minuto. Y taquiarritmia si la frecuencia está por arriba de los 100 latidos por minuto. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora el primer ritmo lento que tenemos, o bien bradicardia, es la bradicardia sinusal. Y bueno, en esta como tal tenemos una frecuencia sinusal aproximadamente por debajo de 60 latidos por minuto. Y una norma general que encontramos en este tipo de padecimiento es que el intervalo PR se va a mantener por valores normales. Es decir, 120 a 200 milisegundos, o bien pues 0.12 segundos o 0.20 segundos. Mostrando una sucesión normal de las ondas electrocardiográficas y no va a haber bloqueos. Así que si nosotros queremos sacar la frecuencia cardíaca, que bueno, yo intenté sacarla en este caso, tenemos una frecuencia cardíaca de 40 latidos por minuto aproximadamente. Ahora, abajo pueden ver cómo podemos llegar a sacar la frecuencia cardíaca de una forma un poco diferente, pero quizá fácil a la vez, en la cual nosotros vamos a contar 20 cuadritos, que es los que están marcados en azul, 20 cuadros grandes, no chiquitos. Y en este caso vamos a multiplicar los complejos QRS que se encuentran en ese parámetro por 15 y nos va a dar la frecuencia cardíaca. En este caso yo lo intenté y salió aproximadamente de 45 latidos por minuto. También si lo intentamos con otras formas, ya sea por contar cuadros chiquitos, sale aproximadamente 40 latidos por minuto. Es decir, que se cumple la bradicardia sinusal, es menor a 60 latidos por minuto. Siguiente, por favor. También tenemos otra que es el paro sinusal, en el cual, bueno, este va a estar producido a consecuencia de un fallo temporal en la formación del estímulo por parte del nodo sinusal, y van a presentarse pausas con ausencia de ondas P. Esta pausa va a ser de aproximadamente 2 segundos, o bien puede durar también minutos. Tenemos que observar que al momento en el que aparece de nuevo la onda P, va a ocupar un lugar que no le corresponde, como pueden ver ahí. Tendría que ocupar... Un momentito. Ah, sí, sí, diga, doctora. Perdón, no puede durar minutos. Ah, okay. Dura segundos y se considera fisiológico. Okay. Entonces, se capta, generalmente es completamente asintomática y lo que sucede nada más es que lo vemos en el electro. Y es ahí cuando nos preguntamos si hay alguna enfermedad, pero generalmente se pasa como fisiológico. Ya, continuar, por favor. Gracias. Gracias, doctora. Sí, fue lo que encontré, pero sí, aproximadamente tiene duración 2 segundos máximo entonces. Y bueno, aquí como les dije, no, la onda P va a ocupar un lugar que no le corresponde, que es como pueden ver en las flechas negritas, ahí donde se está señalando, es donde tendríamos que ver la siguiente onda P para poder decir que es una electrocardiografía normal. Sin embargo, aquí hay ausencia de la misma. Y bueno, como les dije, con respecto a la frecuencia de las ondas P previas, va a estar ausente. Siguiente, por favor. Ahora tenemos el bloqueo sinoatrial. Bueno, en este caso se va a producir el estímulo sinusal, onda P, pero no se va a propagar o tiene dificultad para propagarse. Es decir, la primera onda P que aparece tras la pausa corresponde en el tiempo con un múltiplo de intervalo PP habitual. Por ejemplo, aquí en este caso nos da un momento en el que la onda P no va a aparecer, pero después el consecutivo sí, no es como el anterior. De hecho, si le puedes regresar, por favor. Ahí como ven, sí hay ausencia de 2 ondas P. O sea, esto sí puede verse reflejado en más de una onda P, mientras que en el otro, ahora sí, la siguiente, por favor. Solamente podríamos llegar a tener la ausencia de una onda P y no es reflejado así constantemente como en el otro. El siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos el síndrome del seno o nodo enfermo, que bueno, aquí como lo dijo la doctora, quiero hacer énfasis de que estas dos patologías que les dije anteriormente son las que van a conformar el síndrome del seno o nodo enfermo. Es decir, va a haber una disfunción del nodo sinusal que a su vez se va a presentar con una o varias arritmias. Es decir, puede haber un paro sinusal junto con un bloqueo sinusal, o bien también encontrar un síndrome de bradicardia-taquicardia, o bien también una bradicardia sinusal extrema. Entonces, como pueden ver aquí, podríamos encontrar como muchas variantes. Por ejemplo, podemos encontrar el paro sinusal junto con el bloqueo sinoatrial, ¿no? Siguiente. Quiero hacer énfasis de que sí fue un poco complicado encontrar electrocardiogramas que mostraran un poco esto, pero bueno, espero que puedan entenderlo de la mejor manera. Si hay alguna duda, pues ya saben, podemos detenernos y verlos detenidamente. Y bueno, el siguiente son las arritmias supraventriculares rápidas o taquiarritmias, que bueno, la más común, aquí no apareció el titulito, pero se los digo, es la taquicardia sinusal.
En este como tal, la electrocardiografía se va a mostrar con un aumento de la frecuencia sinusal mayor a 100 latidos por minuto. La morfología de las ondas P a la del ritmo sinusal va a ser con una frecuencia regular y seguida del QRS estrecho. Es decir, va a comenzar y terminar de forma gradual. A lo que me refiero, como pueden ver ahí, todos los componentes de la electrocardiografía se encuentran. No obstante, las ondas P, en cuanto termina una, comienza la otra. Así que a esto hace la referencia la taquicardia sinusal. Si nosotros sacamos la frecuencia cardíaca y esta es por arriba de los 100 latidos por minuto, en esta recuerdo, ¿alguien tenía una duda? ¿Nadie? Es que escuché un micrófono. Bueno, si aquí sacamos la frecuencia cardíaca, aproximadamente, recuerdo, me salió como de 139 aproximadamente latidos por minuto, quiere decir que sí cumple la primera regla de que es mayor a 100 latidos por minuto, podemos clasificarla como una taquiarritmia, y como pueden ver, las ondas P, en cuanto termina una, comienza la otra consecutivamente. El QRS es estrecho, entonces podemos pensar en una taquiarritmia, o en este caso específicamente, una taquicardia sinusal. Siguiente, por favor. Un momentito. Ah. Aquí, como estamos hablando de arritmias supraventriculares, es muy importante que si haya P, si hay o no hay P. Entonces, si se fijan ustedes, aquí hay esas dos curvas que están desde el complejo de la primera positividad del RCT. Son P's, son dos P's juntas y un RCT. Y una R, y luego, pero ya no se ve el ST, nada más se ve las dos P's. Esas dos son P's y luego una R. Dos P's, una R. Dos P's, una R. El ST se acorta hasta que desaparece. Entonces, por eso es la importancia de ver más o menos bien o en forma profunda lo de la electrocardiografía normal. Si ustedes tienen que saber cuál es la normalidad para poder identificar cuáles son las anormalidades. Nada más. Gracias. Gracias, doctora. Bueno, ya vi que ya le puedo pasar, entonces, ¿le pasó? Ok, bueno, la siguiente es la taquicardia auricular. Esta como tal tiene un origen miocárdico auricular y no va a precisar del nodo auriculoventricular ni de los ventrículos para su inicio y mantenimiento. En este caso aquí vamos a tener diferentes morfologías de la onda P bien definidas y separadas entre sí por una línea isoeléctrica. También la frecuencia auricular aproximada va a estar entre 120 y 240 latidos por minuto. Y como pueden ver, si nosotros comparamos desde la primera onda P, que es más o menos por aquí, si pueden ver mi cursor, me dicen, si no, pues, bueno, intenten verlo, es la primera que aparece aquí. Esta, y comparamos con la siguiente onda P, aquí podemos ver cómo la morfología es variada, de hecho hasta se ven como las líneas irregulares, pareciera una pequeña montaña desfigurada, y consecutivamente así es con las demás ondas P. Entonces esta taquicardia se va a caracterizar por la morfología de la onda P, que puede ser irregular, no va a ser con una forma como un montecito bien hecho, sino que va a estar toda irregular, como con bordes irregulares, así pareciera. Y bueno, la siguiente es la extrasistolia supraventricular, que en este caso está provocada por estímulos que se originan en cualquier punto de las aurículas y que se anticipan al nodo sinusal. Es típico que la onda P esté adelantada con respecto a las otras y puede tener diferentes morfologías y proviene de focos ectópicos. Es decir, que esta va a estar acompañada de una pausa compensatoria hasta la aparición del siguiente latido sinusal, que como ven aquí sucede lo que aparecía en la taquicardia sinusal. Las ondas P están muy pegadas y pues siguiendo con el ritmo, las demás no lo están, tienen una morfología normal. Ahora, la fibrilación auricular o bien aleteo auricular, este como tal es muy característico que se le conozca como dientes de sierra, o bien tenemos las ondas F, estas van a tener una frecuencia en torno a los 300 latidos por minuto, y bueno, es un flúter común o típico, porque va a identificarse por la morfología de las ondas F en derivaciones inferiores, es decir, en D2, D3 y ABF. Bueno, y también algo que es importante es de que se caracteriza por tener cuatro fases aproximadamente, que bueno, la primera se conoce como descenso lento, la segunda descenso rápido, la tercera ascenso rápido y bien la meseta, ¿no? Teniendo eso, pues es importante también recalcar que en estas derivaciones que les mencioné, pues por ejemplo, en la D1 y ABL vamos a tener una amplitud baja y las ondas van a ser bifásicas, mientras que en B1 van a ser bajas y positivas,
Y en B5, B6, D2, D3 y ABF se van a encontrar ondas negativas. Ahora, tenemos el flúter auricular. Un momentito, un momentito. ¿Te regreso? Sí, acuérdense que una de las arritmias que más vemos es la fibrilación auricular. Nada más recalcar los puntos de diagnóstico. La distancia entre las RRs, como pueden notar, es irregular. Ajá. Y la P desaparece o no se puede determinar. Y eso sucede en todas las derivaciones. En lugar de que la onda P positiva preceda al QRS, hay una línea o es unas varias curvitas que hasta podrían parecer algo de interferencia. Entonces, creo que es muy importante que traten de identificar las cosas más importantes. Esa sería. Si hay alguna pregunta, por favor, háganla. Por lo pronto, pues adelante. Nada, era eso, nada más. Sí, gracias, doctora. Bueno, me regreso tantito. Así como les dijo la doctora, bueno, algo que sí me faltó decir y ahorita no escuché bien si la doctora lo dijo, pues sí, en este caso no vamos a apreciar a ver las ondas P, sino una línea de base oscilante. Y la frecuencia cardíaca, nada más para agregar, está oscilando aproximadamente de 400 a 600 latidos por minuto, que fue como lo que me faltó decirles aquí. Y una disculpa, les estaba diciendo como flúter auricular. Perdón. No, creo que no estaba la imagen. Sí. En la... ¿Anterior? La fibrilación, la aurícula está muy rápida, puede ser entre 300, 400, pero no se ve en el electro. Está tan rápida que se ve como una línea ondulada o como algo de interferencia. Por eso lo que es más llamativo en el electro es las distancias irregulares entre el complejo QRS y QRS y la ausencia de P, para decirlo como que ya no, y para que recuerden los datos más importantes. Nada más, gracias. Ahora sí, me di cuenta que hace rato le estaba describiendo el flúter y creo que no estaba la diapositiva, y si no, bueno, pues los explico rápidamente de nuevo. Son dientes de sierra, de hecho, si lo pueden ver, digamos, en forma vertical la imagen, pareciera como si fuera una sierra cortada, digamos, con mucha imaginación. Y esta frecuencia torna por los 300 lag por minuto. Y aquí sí son las derivaciones, como les expliqué hace un momento, en la cual si tenemos una amplitud disminuida van a ser bifásicas, ya sea en D1 y ABL, en B1 van a estar disminuidas y van a ser positivas. Y también pues en B5, B6, D2, D3 y ABF van a encontrar las negativas, ¿no? Esto creo que se los expliqué hace rato, como que se los dije rápido, pero... Bueno, un momentito. Para no ¿Mandé? Un momentito. La diferencia con el flúter y la fibrilación es que en el flúter sí se alcanzan a ver las ondas P. Entonces, la morfología es como en dientes de sierra. Entonces, en esa derivación ven como hay tres piquitos, 1, 2, 3, y luego viene una R, y luego viene un piquito, que es la P, y luego viene una R, una P, y ahí es la diferencia en cuanto a la fibrilación auricular. Nada más. Gracias, doctora. Okay. Bueno, ahora siguiendo con la otra, bueno, ya nada más nos queda esta patología y otra más, en la cual la taquicardia supraventricular por reentrada intranodal, o TIN, conocida así como de forma abreviada. Bueno, en este caso como tal, nosotros vamos a tener que es una taquicardia observada en jóvenes. Y algo que es característico de esta es de que en cuanto a las palpitaciones se le conoce como signo de la rana, que es algo que pues, quería decir en esta parte, más que nada para que no lo olviden, sino que en la sintomatología tenemos esa característica. Ahora sí, siguiendo con eso, pues como todas las demás, se localiza en el nodo auriculoventricular y hay una contracción auricular y ventricular durante la taquicardia que se va a producir de manera simultánea. Y como consecuencia se va a observar la onda P incluida en el complejo QRS, o justo después de él, que es como señalan las flechitas, y se pueden dar cuenta, se ve muy pequeña la onda P, no sé si alcanzan a ver mi cursor, pero bueno, la flecha lo señala de todos modos. Aquí se observa la onda P y está seguidito de que termina el complejo QRS, aquí está, ¿no? Y bueno, es común que haya una onda Q en derivaciones inferiores, ya sea en D2, D3 y ABF, durante esta taquicardia que va a desaparecer en ritmo sinusal. Y la frecuencia cardíaca en esta patología es aproximadamente entre 160 y 240 latidos por minuto. Ay.
Ahora sí, la siguiente es el síndrome de Wolff-Parkinson-White o preexcitación, en el cual, bueno, se denomina preexcitación a la presencia de un electrocardiograma en ritmo sinusal seguido de un QRS ancho. En la electrocardiografía, pues podemos saber el intervalo PR, que va a ser corto, es decir, menor a 0.12 segundos, y el QRS ancho, es decir, mayor a 0.12 segundos. Hay un inicio precoz y lento del mismo, lo que va a denominar una onda delta, ¿no? Entonces aquí, pues algo que es característico es de que hay datos clásicos para identificar en la electrocardiografía un síndrome de Wolff-Parkinson-White, que no es solamente lo que les mencioné, sino que también podemos tener el intervalo PR mayor a 0.12 segundos, que es como se los mencioné, o bien también algo que es importante es de que la oposición de la onda T a la onda delta podemos llegar a encontrarla. Y algo que es muy característico de este síndrome y que tenemos que tener cuidado es de que hay un riesgo alto de muerte súbita. Así que como ven ahí, pues explica precisamente en la imagen que podemos apreciar el PR corto y la onda delta al comienzo del QRS ensanchado. Este tipo de síndrome les encanta, encanta preguntar en los exámenes. Entonces, así como deben memorizar que un PR amplio mayor de 0.20 es un bloqueo AV, un intervalo PR menor a 0.12 es un síndrome de preexcitación. Por alguna razón les encanta eso en los exámenes, entonces va a ser muy raro que lo vean el Wolff-Parkinson-White a diferencia de los bloqueos AV, pero conviene que nada más, gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, y la terapia antiarrítmica de estas patologías se basa en, bueno, ya tendremos la de taquiarritmias y bradiarritmias. En la de taquiarritmias se recomienda poder hacer maniobras vagales o bien el uso de fármacos, ya sea, por ejemplo, verapamil, la agmalina, también la quinidina, la amiodarona, betabloqueantes y digoxina. También hay medios eléctricos como la cardioversión o desfibrilación, también la sobreestimulación, los marcapasos que marquen la antitaquicardia, también los desfibriladores implantables, también la ablación por catéter o bien una cirugía. Mientras que en las bradiarritmias tenemos fármacos como la atropina, el isoproterenol, también los marcapasos, ya sea uno provisional o definitivo. Y bueno, aquí están las arritmias ventriculares, ya empezaríamos con ellas. Entonces, si hay alguna duda en cuanto a las supraventriculares, pueden decirlo ahorita. Si no hay ninguna, pues entonces sigo. De todos modos, al final, si tienen alguna duda de que les surja por las supraventriculares, pueden decirlo. Entonces, seguimos con las ventriculares. Estos como tal, pues ahora sí vamos a encontrar trastornos del ritmo cardíaco originados en ventrículos. Quiere decir que vamos a tener ya todas las patologías por debajo del nódulo AV y las de His, con latidos demasiado rápidos o demasiado lentos con un patrón irregular. Es decir, aquí también vamos a encontrar ritmos taquiarritmias y bradiarritmias. Y aquí lo característico va a ser que el complejo QRS, en lugar de estar estrecho, va a ser ancho. Eso es lo que va a definir a las arritmias ventriculares. Entonces, a modo de resumen, el QRS va a marcarnos las arritmias. Cuando es un QRS ancho, van a ser las ventriculares. Y cuando esté estrecho, es decir, muy pegadito, van a ser las supraventriculares. Y bueno, entonces empezando con ellas, las arritmias ventriculares pueden ser, uno, la extrasístole ventricular, que en este caso va a ser un latido ectópico y prematuro, no precedido por una onda P, y va a estar producido en una zona del ventrículo, originando un QRS ancho y produciéndose posteriormente una pausa compensatoria. Ahora bien, si esto se produce en el ventrículo derecho, tiene una morfología de bloqueo de rama izquierda, y si es en el ventrículo izquierdo, va a tener una morfología de bloqueo de rama derecha. Y bueno, esto más adelante los bloqueos los vamos a tomar en otros trastornos de la conducción más adelante. Así que como pueden ver, se pueden encontrar ciertas características que les expliqué, como el latido ectópico no precedido por la onda P en este electrocardiografía. Ay, no se pasó. Ahí está. Luego también tenemos los latidos de fusión. Estos como tal, pues... Perdón un momentito. ¿Le regreso? Sí, ajá. Ahí está, listo. Las extrasístoles ventriculares son las arritmias más frecuentes que van a poder ustedes encontrar. Y no solamente se observa en el electrocardiograma, sino si ustedes tienen la curiosidad de escuchar más de 30, por lo menos 30 segundos el ritmo cardíaco de su paciente,
pueden detectarlas clínicamente y contarlas. Ajá. Hay gente que tiene muy frecuentes. ¿Como soplo? No. Suenan, suenan pausas, suena tuk, tuk, y de repente tuk, 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 y luego tuk, 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 los dos ruidos cardíacos, tuk, 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 luego otra vez. Pero como son poco frecuentes, es difícil escucharlas. Yo las he escuchado porque, pues, en medicina interna hay muchos pacientes que tienen este tipo de arritmias. Entonces, pues de tantos que ves, pues acabas detectándolas. Y también se sienten como saltos en el pulso. Otro tip que se me olvidó pasarles es que cuando estén escuchando el ritmo cardíaco de su paciente, es bueno que también estén tocando el pulso, el radial, porque es una forma de... El oído capta el sonido anormal del corazón, pero también en muchas arritmias se nota en el pulso. Entonces, cuando están ustedes escuchando el ritmo cardíaco, también se ve, algunas de estas arritmias se sienten en el pulso, se sienten saltos anormales. Entonces, yo les recomiendo mucho que se hagan a la costumbre de escuchar el ritmo cardíaco por lo menos 30 segundos del paciente, por lo menos, y que al mismo tiempo estén colocando los dedos en el pulso del paciente. Son tips clínicos que pueden ayudarles muchísimo y les ayuda a identificar problemas cardíacos. Es verdaderamente muy frecuente encontrar las extrasístoles ventriculares, sobre todo, que son las que dan las pausas, porque su compañera ya les habló de las auriculares. Esas no dan pausas en el pulso ni se pueden auscultar. No solamente se ven en el electro, pero las ventriculares sí. Bueno, sería todo. ¿Alguna otra pregunta? Pero no se escucha como un soplo. Acuérdense que los soplos son precisamente, son más amplios, son como, por eso son soplos, son como silbidos que distorsionan los ruidos cardíacos y se presentan en sístole o en diástole. Y las extrasístoles ventriculares, por decirles una forma simplista y coloquial, se escuchan como golpes, que no se, y son, no siguen ningún ritmo, sino que son, en un minuto pueden escucharse dos, por ejemplo, a diferencia de la fibrilación auricular, que es mucho más constante. Nada más. Bueno, y ahora siguiendo con ellas, pues está los latidos de fusión. Esto es como tal, pues si el ventrículo se activa al mismo tiempo que el latido sinusal y la extrasístole, pues podemos llegar a encontrarlos. Es decir, en la electrocardiografía nosotros vamos a encontrar dos morfologías, la sinusal y la extrasístole. Entonces la onda P y el PR van a ser normales o cortos, pero la morfología del QRS va a estar intermedia entre la extrasístole y el latido normal. Entonces ahí, como pueden ver, las Fs nos van a marcar los latidos de fusión que van a ahí estar como metidos entre los complejos QRS, y va a ser lo característico de estos latidos. Como lo dice su nombre, van a estar ahí fusionados. Ahora el siguiente es el ritmo de escape. Este como tal, pues va a ser un ritmo de sustitución que va a aparecer cuando están deprimidos los marcapasos supraventriculares o bien si existe un bloqueo auriculoventricular. La frecuencia cardíaca va a oscilar entre 30 a 70 latidos por minuto y pues se caracteriza por un complejo QRS ancho como todos los demás y la característica de los ventriculares y un ritmo regular. Ignoren este número de aquí, este no era el que les mencioné, 30 a 70 latidos por minuto. Más que nada esta imagen se las puse por la electrocardiografía para que empezaran a comparar un poco estas características. Acuérdense, un momentito, acuérdense que... Ahí está. Sí, recuerden que entre más abajo se genere, a más abajo del nodo sinoauricular y del nodo auriculoventricular se genere el impulso eléctrico, es más bajo. Por ahí en la sesión de electrocardiografía que vimos el sábado, mencionaban que precisamente hay ritmos que se generan en las fibras de Purkinje, cuando no sirve el nodo sinoauricular ni el auriculoventricular, y entonces puede tener hasta una frecuencia de 20 por minuto. Mientras que los nodales son muy sugestivos cuando se manejan frecuencias alrededor de 40. Si se fijan, el nodo sinusal va a manejar unas frecuencias cardíacas de 60 en promedio. Entonces, eso es un tip para que, imagine alguien que está chocado en la sala de urgencias y que tiene 20 latidos por minuto, pues quiere decir que todo el sistema de sinusal y auriculoventricular pues está alterado.
Nada más. Gracias, doctora. Y bueno, teniendo ahora el ritmo idioventricular acelerado o bien conocido como RIVA, en este como tal pues vamos a tener tres o más impulsos ectópicos consecutivos que van a originarse por debajo de la bifurcación de las de His. Y esto va a estar más o menos a una frecuencia de 50 a 120 latidos por minuto. Suele aparecer en la reperfusión miocárdica y es uno de los indicadores de éxito de la trombólisis y de la angioplastia coronaria transluminal percutánea primaria. Así que aquí, como pueden ver en el electrocardiograma, pues si contamos también la frecuencia cardíaca, esta sí tiene que ser como por el rango que les mencioné, y vamos a encontrar tres o más impulsos consecutivos. Ahora, lo siguiente es la taquicardia ventricular. Esta va a ser la sucesión de tres o más extrasístoles ventriculares consecutivas a una frecuencia superior de 100 latidos por minuto. Y bueno, aquí tenemos dos divisiones, que sea por duración, como la taquicardia ventricular sostenida, la cual va a ser mayor o igual a 30 segundos y va a producir una inestabilidad hemodinámica. Mientras que la taquicardia ventricular no sostenida o bien TVNS, en esta van a ser tres o más complejos ventriculares consecutivos con una duración menor a 30 segundos y no van a producir un colapso en el paciente. También tenemos una división por morfología, en la cual podemos encontrar ondas monomórficas, es decir, que el QRS no se va a modificar durante la taquicardia y son las taquicardias ventriculares más frecuentes. Mientras que las polimórficas, pues aquí vamos a tener complejos QRS que van a modificarse durante la taquicardia, latido a latido, y tienen peor pronóstico porque son inestables. Así que, como les mencioné, pues aquí tenemos algunas electrocardiografías que nos pueden mostrar las diferencias entre una taquicardia ventricular sostenida y no sostenida, que bueno, como pueden verlo, sí hay unas cuantas diferencias. La taquicardia ventricular sostenida nunca tiene un cambio morfológico, siempre se va a ver igual, mientras que la taquicardia ventricular no sostenida sí va a llegar a tener algunos pequeños cambios que se pueden ver casi al final de que sucede este complejo ventricular. Y bueno, las monomórficas y polimórficas, si pueden darse cuenta, las polimórficas sí se ven de un modo muy asimétrico, no tienen una conformación más regular como las tienen las monomórficas, y pues estas como tal, pues ya les dije, la monomórfica es la más común. Así que nada más a modo de resumen, por si tienen duda y quieren compararlas. Ah, ¿quiere que le regrese? Sí. ¿Le regreso, doctora? ¿En esta sí. o en la...? No, esta está bien. Acuérdense que las taquicardias ventriculares son urgencias. Ajá. General, una taquicardia ventricular la puede tener cualquier gente y es una causa de muerte súbita. Generalmente en corazones que ya están dañados por infartos, cardiomiopatías dilatadas, hipertróficas, etc. Entonces, generalmente estos ritmos los vemos también durante la reanimación cardiopulmonar. La que se refiere a la que sea no sostenida, pues es que son hallazgos que se encuentran por ejemplo, en los estudios Holter, que ves tres o cuatro extrasístoles ventriculares y pues dices, este paciente tiene esto, podría hacer una sostenida y caer en un paro o una muerte súbita. Marcan el riesgo para. Nada más. Gracias, doctora. Y bueno, me estoy saltando todas las demás. Entonces, a modo de resumen, si quieren comparar las cuatro juntas, pues aquí está esta imagen. Más que nada, recuerden, ven los cuadritos y de aquí pueden irlas viendo. Más que nada, esta no la quise ocupar para mostrarles el ejemplo porque no se ve como los cuadritos de la electrocardiografía, o sea, no se ve una conformación del papel electrocardiográfico. Pero bueno, si quieren aprenderse nada más el patrón, les serviría mucho para que lo vayan recordando. Y bueno, ya tenemos la fibrilación ventricular, que bueno, esta como tal va a ser un electrocardiograma con ritmo caótico y ondulaciones de distinto contorno y amplitud. Las contracciones ventriculares no son efectivas y pueden producir un paro cardíaco. Entonces, aquí se van a producir latidos rápidos y desordenados que van a superar los 300 latidos por minuto. La consecuencia de esto es de que el corazón va a dejar de bombear la sangre al cerebro y al resto del organismo en aproximadamente de 6 a 8 segundos y la persona puede perder la conciencia. Entonces, esta va a requerir una asistencia médica de inmediato para evitar el daño cerebral irreversible. Así que aquí se pueden ver y pues bueno, es cuestión de juntar las características que hablamos hace un momento. Ay. Y el tratamiento, nada más para terminar, es que tenemos un tratamiento farmacológico, también tenemos la ablación y el desfibrilador.
El tratamiento farmacológico, pues los betabloqueantes se ha visto que son muy útiles para usarlos como un tratamiento coadyuvante asociado a, o no a la DAI o bien a la ablación. La DAI, pues esto tiene que ver con la desfibrilación, entonces no se vayan a confundir, tiene que ver con la desfibrilación. Y bueno, la ablación, en esta se debe pensar en la ablación mediante radiofrecuencia como terapia en el tratamiento de las taquicardias ventriculares en fase crónica. Y el desfibrilador, pues obviamente muestran la eficacia en este tratamiento de las taquicardias ventriculares, también en la fibrilación ventricular, y como que es más usado, es incuestionable su uso al parecer. Aquí un momentito, incluso hay desfibriladores que son portátiles, hay gente que por Holter, por estudios de cateterismo, etcétera, saben que pueden presentar una taquicardia o una fibrilación ventricular súbita en cualquier momento, y son aparatos portátiles programados que se ponen subcutáneos para que en el momento en que detecten la arritmia, manden un impulso de desfibrilación. Entonces, para que se noten ustedes la relevancia que hay de esto. No es lo común, pero sí se llegan a utilizar. Y los desfibriladores grandes que son como monitores son los que utilizamos en los servicios de urgencias y de medicina interna. Pero sí hay portátiles. Y ahondando en el tratamiento, acuérdense que las arritmias, es bueno que las tienen que identificar, así como identificar un electrocardiograma normal, pero finalmente el tratamiento va a ser muy diverso dependiendo de la etiología o de la causa que cause la arritmia. Puede ser una cardiopatía isquémica que esté afectando el nodo por tal o cual, y entonces sea un cateterismo. Pero también puede ser un AS anómalo y que necesite una ablación por medio de cateterismo, o sea, quemar el AS anómalo para corregir esto. Entonces, conozcan las cosas generales, pero depende de la etiología de la arritmia, nada más. Gracias, doctora. Y bueno, nada más para hacerles énfasis, como recalcó la doctora, pues el DAI, este va a ser un desfibrilador automático implantable. Entonces esto también se usa, y pues nada más para que recuerden, porque le puse las siglas, pero pues espero corregirles el documento y ahí ponerles completo el nombre para que no lo olviden. Y bueno, damos paso al siguiente tema con mi compañera Norma. Bueno, ahora hablaremos acerca de los trastornos de la conducción. Bueno, les puse este esquema para representar también acerca del sistema de conducción. Entonces, pues lo que vamos a tomar en cuenta aquí es que pues el haz de Higgs va a tener dos ramas. Y ya después va a seguir las fibras de Purkinje. Y bueno, lo primero que vamos a hablar son los bloqueos de rama. Bueno, el primero que vamos a encontrar es el bloqueo de rama derecho. Este suele ser asintomático y se puede encontrar en una quinta parte de la población mundial. Y pues este en sí no es como que les dé muchos problemas a los pacientes, solamente si está junto a otro trastorno cardiovascular. Entonces, pues como ya les mencioné, ya que este es asintomático, lo vamos a detectar mediante el electrocardiograma. Entonces, lo que vamos a encontrar aquí es en la derivación B1 una onda R pequeña inicial con una S profunda y una R marcada, que sería RSR. Y se marca que es como una M. Aquí la podemos ver en la figura. Es una M, y en la derivación B6 vamos a encontrar un complejo QRS ancho que pues va a ser mayor de 0.12 segundos, que serían 3 cuadros, y este va a estar interpretando como una W. Esto se da ya que pues se bloquea lo que sería la rama derecha, entonces se va a despolarizar primero el lado izquierdo con normalidad y ya posteriormente el lado derecho. Bueno, como les mencionaba, pues suele ser asintomático y el tratamiento va a estar dirigido hacia la causa del defecto de la conducción que de manifestaciones, como podría ser infarto miocardio, un cuadro de isquemia, insuficiencia cardíaca, embolia pulmonar o valvulopatía. Aquí también podemos ver en B1 más marcadamente cómo se ve como una M,
y en B6 estaría la W. A diferencia de las arritmias, que para hacer el diagnóstico se tiene que hacer viendo generalmente un D2 largo, que es lo mejor, en los bloqueos de rama lo que necesitan es analizar todas las derivaciones y ver las anormalidades morfológicas en las ramas, en las derivaciones. Entonces, aquí un tip que yo siempre he utilizado para que se me rápido es que en las espuelas son las que ven el corazón del lado derecho, B1, B2 y B3. Ajá. Y las que ven del lado izquierdo es más B5, B6 y también B4. Entonces, cuando el QRS está ensanchado en B1 y B2, es bloqueo de rama derecha. Y cuando está ensanchado o morfológicamente con heces profundas sobre todo y ensanchadas en B5 y en B6 es izquierdo, junto con las otras que les comentó su compañera. Nada más, gracias. Ahora vamos a continuar con lo que sería el bloqueo de rama izquierda. Este, a diferencia del derecho, sí, pues significa que hay una patología cardíaca y pues nos puede indicar que hay igual miocardiopatía, infarto miocardio o hipertensión de larga evolución. A ver, aquí un momentito. Miren, lo que sucede con los bloqueos es, por ejemplo, bloqueo de rama es el contexto del paciente. Si es un bloqueo de rama derecha, habla de alteración de rama derecha en el corazón derecho. Entonces, si el paciente tiene neumopatía crónica, pues, o crecimiento de cavidades derechas, puede obtener un bloqueo con rama derecha. Pero si el paciente tiene datos clínicos de tromboembolia pulmonar y acaba de aparecer el bloqueo de rama, pues es una tromboembolia. Igual, si hay un infarto del lado derecho, pues súbitamente, que no tenía, pues aparece y entonces hablas de patología del corazón derecho y así sucesivamente para el izquierdo. Nada más. En el electrocardiograma lo podemos ver en B1 como un complejo QS ancho. Vamos a ver que no va a haber R, aquí está QS. Y en B6 vamos a encontrar el complejo QRS con una onda R alta y ancha y va a estar poco marcada. Aquí está RSR, entonces así lo veríamos. Y el diagnóstico, pues vamos a ver que el paciente también puede presentar infarto agudo al miocardio. Puede ser difícil de detectar y puede distorsionar las modificaciones del segmento ST que se utilizan para identificar el infarto agudo al miocardio. En este caso, pues vamos a encontrar también lo que sería en B1 el RS y en B6 la onda R marcada. Y también podemos encontrar hemibloqueos, los bloqueos de rama izquierda, ya que tiene dos fascículos, uno anterior y uno posterior. Entonces, el anterior estaría asociado a infarto agudo en la pared anterior o inferior del miocardio. Y en D1 veríamos un complejo QR, en D3 un complejo RS. Y el hemibloqueo posterior izquierdo se vería en B1 como un complejo RS y en B6 como un complejo QR. Aquí les puse esta tablita para que pues puedan orientarse acerca de qué es lo que vamos a encontrar. Aquí, dependiendo de la vibración, principalmente B1, B6 y la duración del complejo QRS para ver si es bloqueo de rama izquierda, de rama derecha o incompleto de rama izquierda. Un momentito, nada más, antes de que se me olvide, mencionarles que finalmente por eso el electrocardiograma es un medio diagnóstico, que se complemente con la exploración física y con la interrogación y con los antecedentes y el contexto del paciente. Nada más. Y ahora continuaremos hablando acerca de los bloqueos atrioventriculares del nodo AV. Y estos es por una interrupción parcial o completa de la transmisión de los impulsos procedentes de las aurículas a los ventrículos. Las causas más frecuentes van a ser fibrosis idiopática y esclerosis del sistema de conducción y cardiopatía isquémica. Otras causas pues, pueden ser medicamentos, principalmente antiarrítmicos, también aumento del tono vagal, valvulopatías y cardiopatías congénitas.
Entonces, ahora vamos a hablar acerca del bloqueo AB de primer grado. Esta es una disfunción ligera de conducción del nodo AB y suele ser asintomático. Puede ser fisiológico en pacientes jóvenes con tono vagal elevado y en deportistas. Y este siempre se va a ver como un intervalo PR que va a superar o igualar los 0.21 segundos en cada complejo. Este va a ser constante. Aquí les puse una imagen. Vamos a ver que el intervalo va a estar alargado, pero va a ser igual en todos los segmentos PR, bueno, los intervalos PR. Pues va a ser, no va a requerir tratamiento. Entonces, pues ya vamos a hablar acerca del bloqueo AB de segundo grado. Y este va a responder a una disfunción moderada de la conducción del nodo AB. El lapso pues va a poder causar lo que se conoce como omisiones de latidos y se divide en dos categorías dependiendo el comportamiento del nodo. Los síntomas van a ser dolor torácico, desmayos por síncope, palpitaciones cardíacas, dificultad respiratoria y respiración rápida, náuseas y cansancio excesivo. Estos síntomas serán principalmente en lo que conoceremos como MOTS-V2, del que hablaremos ahorita. Entonces, el bloqueo atrioventricular de segundo grado MOTS-V1 también se conoce como fenómeno de Wechsler-Bach y esta pues va a ser una conducción a través del nodo que se va a retrasar de forma progresiva hasta que la onda P no conduzca. Entonces, aquí en el electrocardiograma podemos ver que está primero una onda P con un complejo QRS en un lapso normal, pero se va a ir prolongando. Aquí está más grande y aquí también, hasta que finalmente la onda P no conduzca un QRS y de nuevo va a empezar la misma secuencia. Y también vamos a tener que pues es menos grave que el MOTS-V2, y que vamos a ver que la conducción a través del nodo se produce de forma normal, o sea, en el mismo tiempo. Sin embargo, la conducción va a ser variable e impredecible. Y aquí tenemos que sí va a haber onda P con complejo QRS. En el siguiente va a haber onda P, pero ya no va a conducir. Y en el siguiente otra vez va a haber onda P con QRS. Aquí vamos a encontrar que pueden ser de diferentes maneras, pueden ser que hayan tres ondas P con QRS normales y una P sola que no conduzca, o cuatro P que conduzcan y una que no. Esto siempre va a cambiar y va a ser patológico. Ahora hablaremos acerca del bloqueo AB de tercer grado. Este es más grave. Este es más grave y es una conducción, una disfunción severa de la conducción del nodo AB. Entonces, ninguno de los impulsos que van a ser generados encima del nodo van a poder conducir hacia la parte de abajo. Entonces, entonces ninguno de los impulsos generados por encima del nodo van a ser transmitidos. Sin embargo, como sabemos, el corazón pues tiene automatismo y pues también el nodo AB va a poder generar su propio potencial de acción. Entonces, pues vamos a ver que va a haber discordancia. Aquí vamos a ver que ahí están las ondas P, la frecuencia de las ondas P y la frecuencia de los QRS va a estar más prolongada justamente porque pues
sabemos que tienen una frecuencia menor que las del nodo sinusal. Y esta va a ser aquí más un momentito. Grave. Miren, esto ya lo vimos en el curso y me parece súper bien que su compañera lo vuelva a tomar para que estemos más, tiene que memorizar estas cosas. Nada más hacer otra vez hincapié en que un paciente puede llegar con sintomatología muy diferente. O sea, el motivo de consulta puede ser un desmayo, puede ser que se mareó y que nunca se había mareado, puede ser que se tuvo un dolor pericardial y después se cayó y se tuvo un síncope. Entonces, ustedes tienen que estar muy alertas porque se tienen que basar en estudios diagnósticos y saber indicarlos. Si un paciente les llega con estas características, con pérdida de las conciencias, síncope, hipotimia, etcétera, alguna cosa que les hable de bajo gasto cerebral, pues tendrían que indicar un electrocardiograma o un Holter, nada más. Sí. Y ya por último está el síndrome de QT largo, y en este los ventrículos van a tardar demasiado en contraerse y relajarse, y el complejo QRS van a ser rápidos e irregulares. Encontré que los que encontramos más frecuentemente en consulta son congénitos de este tipo, y van a ser el tipo 1 es una mutación de la pérdida de la función de gen KCNQ1, el tipo 2 va a ser mutación en HRG y el tipo 3 en SCN5A. También pueden causarlo algunos medicamentos como antihistamínicos y descongestionantes, algunos antibióticos, medicamentos antiarrítmicos, antihipertensivos, antipsicóticos, para medicamentos reductores de colesterol y algunos que se usan para la diabetes. Los síntomas que vamos a encontrar aquí son desmayos, aleteo en el pecho y frecuencia o ritmo cardíaco anormal, y se va a tratar con medicamentos como beta bloqueantes, procedimientos quirúrgicos y desfibrilación cardioversor o implante o de lo que sería un marcapasos. Y este síndrome se va a presentar sobre todo cuando las personas que lo tienen son asustados repentinamente, también si hacen ejercicio físico o si sufren alguna emoción intensa. O sea, quiere decir que el sistema simpático es algo que lo provoca, aumentando lo que sería la duración del QT. Entonces, lo que vamos a encontrar en el electrocardiograma es principalmente alteraciones en la onda T, porque pues van a afectar a lo que serían los canales de potasio, que van a causar la repolarización en el potencial de acción cardíaco. Entonces aquí vemos que en el tipo 1, la corriente de potasio va a ser la que lo cause, y vamos a ver esta onda T muy pronunciada. En el 2 también va a ser por potasio, y vamos a ver que está como bifurcada, y en el 3 va a ser por sodio y este va a estar más alejado. Y eso sería todo. Gracias por su atención. Muy bien, nada más comentarles que ¿alguien sabe cuáles son las crisis de Stock-Adams? Es cuando el paciente. Dime. Es cuando el paciente pierde la conciencia por unos segundos, cuando hay un bloqueo en el nodo sinusal, y pues toma el control del marcapasos de las fibras de Purkinje. Entonces, pues son más o menos 15 segundos en los que pues el corazón se pierde toda la regulación, y esto provoca que el paciente pues sufra un síncope. Sí, es una forma elegante de decir que el corazón tuvo una falla y que hay una baja perfusión cerebral por esa causa, y el paciente sufre un síncope. Entonces, generalmente son por bloqueos auriculoventriculares de tercer grado, y es un síndrome del seno enfermo el que se asocia a esa patología. ¿Sale? Nada más. Continuemos, por favor. Muchas gracias. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran comentar que hayan leído o escuchado? ¿Algún familiar enfermo que usa marcapasos? No, doctora. Bueno, muy bien. Entonces, sigamos con el tema, ¿sale? Doctora. Gracias a Dios, ¿no?
Ok. Chicos, ¿quién tiene que exponer? Ay. Nosotros. Nosotros. Daniel y yo. Bueno. Les voy a pedir de favor que en su cuaderno de matemáticas. Un segundito. El día de hoy escriba la fecha. Estamos a. ¿Puedes presentarla tú? Ok. Marzo. ¿Puedes presentarla tú? Por favor. El 2021. Marzo del 2021. Y el título que vamos a poner ¿Ya la ven? Ya se ve. Ok. Muy bien, chicos, pues vamos a iniciar con el tema de miocardiopatías. Vamos, está conformado el equipo por esta Natalie y por mí, Clemente. Y vamos a hablar un poco de estas patologías del tejido cardíaco. Nos basamos utilizamos Harrison, el Brownwald y... Uy. ¿Hola? Hola, ¿qué pasó? Te escuchamos, sí, te escuchamos. Ah, okay. Perdón, pensé que... Sí, te estamos escuchando, ¿eh? Ok, perdón, es que pensé que se había ido a internet. No. Y pues la verdad, buscamos y no hay como GPCs o algún documento como del gobierno que haga que las englobe, pero pues utilizamos lo que pudimos. Y articulación, un momentito. Ahorita que mencionaste las GPS, ajá. Déjenme comentarles de que he estado viendo la tendencia que tienen a estudiar de esas guías. Y yo sé que es dura la vida, la carrera y todo, pero no se puede nada más estudiar de las guías, ¿eh? Tienen que echarse por lo menos los capítulos cortos de los libros que tienen en la bibliografía básica de la UNAM y que yo creo que sí saben que tienen acceso en línea, ¿verdad? Sí. Porque sí, la única forma de recordar lo que aprenden es leerlo varias veces y leerlo de algún autor que ustedes prefieran. Disculpen que me tome estos momentos para comentárselos, pero... por ejemplo, a mí el Harrison no me gusta, es un libro muy completo, pero muy complicado, y hay capítulos que sí son buenos, adelante, si alguien se siente cómodo con él, todos somos diferentes, los del Brownwald son demasiado largos, tal vez por eso recurrimos los estudiantes al Guadalajara y esas cosas, pero también hay buenas revisiones, el Medigraphic, si se buscan, vayan a Ovidio. ¿Quién de ustedes usa Ovid, perdón, lo que Ovid. También le está dando la UNAM? Todos, ¿verdad? Espero que yo todos realmente uso Clinical K. También sí. Clinical K. Hay que usarle los recursos más recientes. Y sí procuren leer por lo menos media hora del tema que vamos a, de literatura, de libros o de revisiones. Porque la única forma de que se acuerden de las patologías es leyéndolas una, dos, tres o cuatro veces. ¿Qué es lo que va a dar de resultado de esto? No va a haber ningún curso que sea pre-ENARM en el cual se puedan ustedes meter 4 años de carrera. La relevancia de esto es de que si ustedes leen el libro y ahorita lo leen 3 o 4 veces, aunque parezca que no se acuerdan, sí se van a acordar. Y al final el curso del ENARM, el curso, lo único que hace es recordárselos.
Entonces, a lo que voy es de que el leer con profundidad sí les va a redituar a largo plazo. Nada más. Sí, muchas gracias, doctora. Pues yo, conforme a eso, yo he visto que pues, muchas de las cosas que llegan a preguntar pues sí se basan en las GPC, por eso pues creo que es dentro de lo que cabe importante que revisemos algunos datos de ahí, porque algunas cosas que tal vez están más actualizadas no las preguntan como en base a lo actualizado, sino en base a lo que está en la GPC. Pero pues... Acuérdense que de todas maneras, no te puedes aprender la GPC, no te la puedes aprender y no se te va a quedar porque no sabes la fisiopatología. Puedes leer 10 veces la GPC, pero no se te va a quedar porque no conoces la fisiopatología, ni leíste... la GPC es como leer el resumen del libro. Y todo es verdad. Pero si no leíste el libro, vas a perder la secuencia y no te va a servir de leer nada, de nada leer la GPC. Y yo he visto, desafortunadamente, que muchos de sus compañeros están reprobando el examen de la UNAM y están tomando del ENARM y están tomando los cursos. Y se la pasan tratando de pasarlo un año, dos años, tres años, pero nunca lo van a pasar porque nunca leyeron la historia completa. Escúchenme porque no, esto no es una cuestión en balde, pero ya no profundicemos, síguele, porfa. Sí, bueno, vamos a iniciar con esta, con este conjunto de enfermedades que afectan al tejido del músculo cardíaco, y estas se definen como un grupo de enfermedades que afectan la estructura y funcionalmente, que están funcionalmente normal y que van a estar en ausencia de enfermedad coronaria. Esto es bastante importante, considero, porque esta no es una, no es una enfermedad, no es un conjunto de enfermedades que debemos de pensar al inicio de ella, sino que tenemos que primero buscar o tenemos que pensar en otras patologías. No es un diagnóstico que tenemos que hacer de primera instancia, por lo cual no es una intención de nuestro primer diagnóstico. Y estas pueden ser dadas por algún conjunto de manifestaciones que nos pueden dar hipertensión arterial, que pueden estar relacionadas con valvulopatías o con cardiopatías congénitas. Y estas van a estar dando la finalidad de que están alterando la... a nivel del sarcómero. Y pues bueno, estas son tres, la cual es la hipertrófica, la dilatada y la restrictiva, que ahorita cada una vamos a ir ahondando un poquito más a fondo. Y me parece relevante lo que estuvimos leyendo Natalie y yo cuando estuvimos investigando un poco, es que muchas fuentes, muchos autores, al momento de que tratan de hacer... una división cuando las están estudiando o conforme a sus características, muchos se pelean, muchos las dividen de formas diferentes, así que si es que cuando lleguen a leer el tema otra vez, cuando lleguen a checar, es muy diferente cómo las clasifican. Pero bueno, una de las que más presión completa es esta, la cual nos habla de las cardiopatías, que son la hipertrófica, la dilatada y la restrictiva, y algunas las clasifican también como inclasificables, idiopáticas, y estas van a pertenecer a dos grandes ramas, la familiar, la genética, y la no familiar, la no genética. Y pues de aquí se desprenden, les digo, muchísimas más clasificaciones, que aquí están lo que les digo un poco. A través de los años, conforme diferentes, organismos de Europa, de América, toman diferentes características y conforme a ellos, pues lo van tomando. Así que, por si algunas no llega a cuadrado o una llega a tener características de otra y lo mencionan en diferentes lados, es por esto, porque a mí me llegó a pasar mientras estaba checando el tema. Sí, como dice Clemente, primero, la Organización Mundial de la Salud había clasificado estas enfermedades como en muchos subtipos. Entonces, decidieron, bueno, por lo menos la AHA decidió dividirla en dos,
que es miocardiopatías primarias, que son aquellas confinadas exclusiva o predominantemente al músculo cardíaco, que son genéticas, adquiridas o mixtas, y las secundarias, que es la afectación del músculo cardíaco, que forma parte ya de un desorden sistémico y multiorgánico. Muy bien. Ahora vamos a hablar en primera instancia de la miocardiopatía dilatada. Esta se caracteriza porque es una dilatación y una disfunción de la contractilidad que vamos a tener en el ventrículo izquierdo. Y yo creo que en específico esta me parece bastante curiosa porque se parece mucho, y ahorita vamos a ver un poquito más adelante, que tiene características de disfunción ventricular. Esta es la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca y es el diagnóstico más frecuente en pacientes sometidos a trasplantes cardíacos. Por lo que estuve checando, o sea, el paciente que se llega a hacer un trasplante, después de un tiempo puede que llegue a desarrollar insuficiencia cardíaca y puede que el trasfondo sea por una miocardiopatía. Cuando nosotros evaluamos al paciente, vamos a encontrar que tiene una presión de eyección disminuida, debe estar por arriba del 55%, y esto está entre 20 y 40. La disfunción que vamos a tener es sistólica. El volumen del ventrículo izquierdo está muy, muy, muy aumentado porque está en compensación. El grosor del ventrículo izquierdo está normal. Está dilatado, no compensa en no es hipertrofia, pero sí tiene muchísimo volumen. La dimensión diastólica del ventrículo izquierdo es mayor, debe estar debajo de 55 milímetros, y el tamaño de la aurícula está aumentado. Y eso es una parte bastante importante de ello, porque el tamaño de la aurícula nos va a dar ciertas manifestaciones, como te lo vamos a ver más adelante, que pueden ser arritmias, arritmias auriculares. También se va a presentar como insuficiencia valvular relacionada con la dilatación, porque recordemos, cuando el ventrículo, porque tiene muchísimo volumen, se llega a dilatar, las válvulas ya no llegan a cerrarse como deben, y eso permite que haya insuficiencia valvular. Los primeros síntomas que vamos a encontrar en el paciente pueden ser, por lo regular, intolerancia al ejercicio. Vamos a tener síntomas congestivos, que son izquierdos, predominantemente antes que los derechos. Y, tenemos arritmias ventriculares, bloqueos de conducción. Y ahorita voy a hablar un poco más de enfermedad de Chagas y de las fibrilaciones auriculares. De etiología, ¿de dónde vienen? Por lo regular, lo que mencionan es que muchas son idiopáticas. Muchas se investigan, se hace una buena historia clínica, se interroga al paciente, y cuando no se llega a una causa trasfondo, que es el 50% de los pacientes, se habla que es idiopática, no se sabe de dónde viene. Y la siguiente, que es importante, son las de origen viral. Y estos tienen que ver importante correlación, porque se habla de algunos receptores que son específicos en el miocardiocito, que llegan, se quedan en el miocardiocito y empiezan a hacer disfunción del tejido. Y esto puede relacionarse que no a todos los pacientes que llegan a tener contacto con el virus pueden llegar a desarrollar la miocardiopatía, porque llegan algunos pacientes que no tienen bien específico algún canal con el que se traslada el virus y se queda en la célula cardíaca. Es por eso que no todos los pacientes que llegan a infectar llegan a presentar la enfermedad. Y también eso va de la mano con la predisposición familiar, algunas mutaciones en canales o en genes que predisponen a la disfunción. Y también toxinas como es el alcohol, algunos fármacos antineoplásicos. De la fisiopatología,
De origen genético, hay una depresión contráctil que va a afectar en la forma en la que responde nuestro miocardiocito de forma normal, sin que haya precarga, poscarga, sino la capacidad de que se contraiga, que es la contractilidad en sí. Y pues estas proteínas que no se llegan a sintetizar de una forma correcta, se llegan a plegar de una forma errónea, o que tienen los telómeros, defectos en los telómeros, son proteínas que van a predisponer de forma directa o indirecta. Directa, que son de proteínas que propiamente son de sarcomero, o que predisponen, que son o que están relacionadas en la fabricación o en el transporte de estas proteínas. Y de origen viral, específicamente en esta, no encontré como así un mecanismo así tal cual, pero algunos lo relacionaban con eso que les digo, que con los transportadores que llegan, se meten a la célula y empiezan a dañarla. Pues bueno, tenemos mecanismos de compensación a largo plazo que se pueden profundizar y empeorar la función del corazón. Dilatación de la aurícula, que esto es la dilatación, más bien permiten que haya fibrosis, y con esta va a permitir que haya arritmias después en el paciente de origen ventricular. También, fenómenos inflamatorios, cuando se empieza a ver esta descompensación, que se empieza a activar el sistema adrenérgico y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que van a condicionar a modificaciones estructurales, como lo vimos en su momento con la insuficiencia cardíaca, que empieza a haber procesos de remodelación por estímulos adrenérgicos que empiezan a afectar al nivel de la sarcómera. Y pues bueno, eso nos va a derivar en hipertrofia, fibrosis y apoptosis. El cuadro clínico que vamos a tener en el paciente. Por lo regular, el paciente... muchos de los pacientes van a estar asintomáticos. Estos afecta a un grupo amplio de la población, más o menos es de unos 20 a unos 60 años. Tiene predisposición por el sexo masculino y también por la raza negra. Y pues bueno, tenemos cuando se llegan un momentito. Sí. ¿Es verdad que esta alteración, la cardiomiopatía dilatada, no se presenta con tanta frecuencia y es bueno? Porque tiende a afectar a gente en edad productiva y además es asintomática. ¿Se puede encontrar, hacer el diagnóstico por una radiografía, por una revisión general? ¿O pueden llegar también, no hay que olvidarlo, con datos de disnea grave, disnea de cúbito, y otras alteraciones, pero generalmente es un diagnóstico sorpresivo y son pacientes que entonces sí se puede lograr identificar la etiología, pero también depende del protocolo al cual se sometan y de los recursos institucionales que se tenga. Entonces, si generalmente a estos pacientes se les puede pedir anticuerpos, hacer biopsias para hacer el diagnóstico, nada más. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Y pues bueno, cuando el paciente llegamos a tener en él manifestaciones de síntomas, cuando no llega a ser asintomático, que ya bien lo dijo la doctora, vamos a tener disnea, que primero es solamente cuando hace esfuerzos y después va progresando paulatinamente hasta que sea de reposo. Tiene síntomas de ortopnea, disnea paroxística nocturna, edema y fatiga, que estos más o menos, si lo relacionamos, pueden ser... por el aumento del volumen, después aumenta las presiones retrógradas y por eso aumenta el volumen venocapilar en el pulmón y nos empiezan a dar todo este conjunto de manifestaciones que es como si fuera una insuficiencia cardíaca, que de hecho muchas de estas, propiamente dichas, también nuestra intención, como les dije al inicio, no es pensar de un inicio en alguna patología. O sea, pensaríamos, tal vez, si vemos esto en una consulta, pensaríamos que es insuficiencia cardíaca.
Pues bueno, también podemos ver en su paciente que puede desarrollar tromboembolismos, y esto puede ser propiamente dicho desarrollado por, si es una infección vírica, que puede estar desarrollando a, complejos inmunes, y esos complejos inmunes pueden hacer no solamente periferia, también leí que pueden llegar a ser trombos a nivel de las coronarias. Así que me pareció bastante importante y lo relacionaban. Ahorita lo vamos a ver más adelante con otra de las miocardiopatías, pero bueno. También puede tener presión venosa yugular y hepatomegalia, igual por lo mismo. Si es que el paciente llega a tener, en vez de síntomas de ventrículo izquierdo que derechos, si es que llega a tener derechos, presentaría estas manifestaciones, que igual, por el aumento del volumen, que aumenta Un momentito. Sí. Como ya es una cardiopatía dilatada, está afectando el ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Generalmente, como afecta a pacientes jóvenes, por eso llegan asintomáticos. Pero una de las manifestaciones puede ser ya en una fase de mayor sintomatología, va a presentar tanto disnea, que es la síntoma predominante en insuficiencia cardíaca izquierda, como edema o hepatomegalia o síntomas congestivos como la derecha. También hay etapas en la presentación de esta enfermedad, pero sí pueden ser globales, dependiendo de la etapa en la que la tomen, en que hagan el diagnóstico, nada más. Ok. Muchas gracias, doctora. También dependiendo, con base a esto de lo que acaba de mencionar la doctora, en la auscultación, en qué etapa venga nuestro paciente, podemos auscultarlo y que venga normal o que vengan estertores porque hay un compromiso en el pulmón. Y cuando hacemos nosotros auscultación cardíaca, podemos encontrar ese ruido y podemos encontrar soplos por la insuficiencia que está habiendo de esta dilatación de las aurículas, de los ventrículos, y que le está impidiendo que cierren bien las válvulas. Es por eso que podemos encontrar soplos tanto mitral como tricuspidio. Ahora, de las pruebas diagnósticas, lo que encontré es que hay que buscar en la química sanguínea cómo están los valores de creatinina, de glucosa, esto para ver si es que es de origen viral, que el paciente tal vez no esté descompensado. En biometrías hemáticas, el 25% de ellos van a tener presencia de anemias. No explican muy bien por qué, pero supongo que tiene origen en si es que llega a ser de origen viral, tiene su fundamento en tal vez la respuesta inmune. No explican muy bien eso por qué, pero dicen que 25% presenta anemia. Y tenemos que buscar intencionadamente en la biometría la hemoglobina, el hematocrito, el recuento de leucocitos y la velocidad de sedimentación, principalmente hablando de la respuesta, si es que pensamos en un origen etiológico, que no es, por ejemplo, que el paciente nos diga que anteriormente pudo tener contacto con virus de Coxsackie, que nos haga pensar que tal vez tiene fundamento de origen viral. También podemos pedirle un peptido natriúrico cerebral, que esto nos está hablando de ya una respuesta de todo el sistema del paciente a la dilatación tan intensa que está habiendo. También en el electrocardiograma podemos ver, como ya lo había mencionado, la fibrilación, principalmente también el crecimiento ventricular, que vemos esos cuds profundos, y también podemos ver los bloqueos de la rama izquierda en 30% de los pacientes. Ahora, de las que a mí me considero que son las más importantes, sería la radiografía y el ecocardiograma. De la radiografía podemos ver cardiomegalia y podríamos ver también líneas de Kerling en el caso de que ya haya más compromiso a nivel pulmonar, y pues vemos un corazón muy muy aumentado. Eso ya sería un grado 4 más o menos,
y nos habla de una dilatación muy, muy, muy profunda de los ventrículos. Y por parte del ecocardiograma, cuando nosotros vemos un ecocardiograma, esto si no me falla, esto es el lado derecho, este es el lado izquierdo, o es al revés, no recuerdo, siempre me causa un poco de conflicto, porque algunos he llegado a ver que esto lo mencionan como derecho y luego es izquierdo, pero bueno, el chiste y el punto de aquí es que... Un momento, depende del corte del corazón. Esto es una pica de cuatro cámaras. Exacto. Entonces, ese es el izquierdo. Ok. Yo a veces me confundo en eso, pero muchas gracias. Uh-huh. Aquí lo que trata de ilustrar esta imagen es cómo, punto número uno, cómo está con muchísimo volumen nuestro ventrículo izquierdo. Como el derecho casi está, tal vez es por el corte, pero aquí se ve que está muy empujado por el izquierdo. Y pues las aurículas relativamente también se puede decir que están un poco distendidas. Y pues bueno, recordar lo que al inicio les comenté, la fracción de eyección está disminuida. La disfunción mecánica va a ser de tipo sistólica. Es una disfunción sistólica que la disfunción sistólica, recordamos, es por aumento del volumen. Distólica sea por las presiones y pues, tenemos un aumento muy muy alto del volumen, un grosor, no vamos a tener repercusión, la pared se queda normal, bueno, o hasta cuando ya hay respuesta a estadios muy adelantados puede que se presente hipertrofia. La dimensión diastólica debe estar por debajo de los 55 y está aumentada, el tamaño de la aurícula debe estar aumentado. Y pues hay insuficiencia valvular por la dilatación que ya les había mencionado. Tratamiento. Lo que mencionan es que el tratamiento que se da es que hay que pensarlo como si fuera una insuficiencia cardíaca de tipo sistólica. Por lo tanto, hay que tratarlas con, en dado caso, con antidiuréticos y con yecas, aras, beta-bloqueadores. De las clases que ya habíamos tenido, recordar que yecas y áreas, nunca juntarlos, porque si es que llega a tener algún problema de compensación el paciente a través del riñón, pues si damos ambos, pues damos una supresión muy cañona a ese sistema. Por lo tanto, debe ser probablemente una combinación yeca, beta bloqueador, ara, beta bloqueador. Un momentito. Sin ninguna revisión, tanto de índices de que patologías renales como cardíacas, se acostumbra dar IECAS junto con ARA2, colocadores del receptor, receptor tipo 2. ¿Por qué? Porque finalmente es un mecanismo de acción redundante en el mismo sistema. Estamos bloqueando el mismo sistema de dos formas. Entonces, alguna vez se llegó a pensar que pudiera ser un mayor bloqueo y beneficiar alguna patología, pero eso ya se descartó completamente. Nada más. Muy bien. Y pues bueno, el tratamiento con lo que se quiere dar, la intención de darlo, es que el daño no progrese. Queremos reducir los padecimientos, las morbilidades del paciente y pues prolongar o conservar la función cardíaca que todavía su sarcómera nos provee. Y pues bueno. El tratamiento entonces iría más enfocado y en específico al paciente dependiendo de lo que veamos. Pero de las recomendaciones que les digo que recuerdo son yecas beta-bloqueadores o yecas diuréticos y cívicos en caso de que el paciente llegue a presentar insuficiencia. Y pues bueno, conforme a los trombos y la fibrilación auricular, también leí que se le puede dar inhibidor de la trombina o cumarial como también tratamiento y para prevenir de que llegue a generar trombos de nuestro paciente y como ya se había dicho también puede generar este efecto en las coronarias y pues puede pues esto para evitar que llegue a tener algún algún tamponamiento.
Bueno, yo les voy a hablar sobre la miocardiopatía hipertrófica. Vamos a tener que es una enfermedad genética primaria del sarcómero cardíaco de transmisión autosómica dominante. Estas mutaciones se van a dar en las proteínas sarcoplásmicas. Vamos a sospechar de una miocardiopatía hipertrófica cuando es una hipertrofia en ausencia de estrés hemodinámico o de enfermedades como amiloidosis o por depósitos de glucógeno. La etiología vamos a tener que aproximadamente un 50% de los casos son heredados. Las mutaciones va a ser principalmente en el gen de cadena pesada de la betamiocina, que es la principal proteína contráctil del miocardio, y también vamos a tener que otra mutación va a ser el gen de la proteína C unida. Y bueno, les pongo esta imagen donde podemos ver la hipertrofia en las dos imágenes se puede ver el músculo cardíaco que está agrandado más de lo normal. Después pasar a la siguiente, por favor. Ok, vamos a tener la fisiopatología, que vamos a tener una isquemia miocárdica por una disminución de la reserva coronaria, y esto va a hacer que haya un compromiso en el flujo miocárdico por coronarias anormales. También vamos a tener una excesiva demanda miocárdica de oxígeno y un aumento de la relajación diastólica. Vamos a recordar que como el corazón pues es más músculo, entonces va a tardar más en relajarse. La hipertrofia vamos a tener que va a afectar preferentemente al tabique, que va a duplicar o triplicar su espesor normal, y esto va a reducir el tamaño de la cavidad. También vamos a tener que a veces solo afecta al ventrículo izquierdo en su parte distal, en su parte distal. Y en una tercera parte de los casos va a ser simétrica o los desorganizados, fibrosis de sustitución y un aumento de colágeno. También vamos a tener que frecuentemente el engrosamiento de la pared va a ser difuso y heterogéneo, y la transición de entre áreas va a ser brusca y aguda. También vamos a tener que el curso clínico va a ser una disfunción diastólica, obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, isquemia del miocardio y arritmias supraventriculares y ventriculares. Lo que va a ser responsable de los síntomas va a ser producida por la interposición del velo anterior mitral. Igual les pongo como otra imagen, otras dos imágenes, en las que se puede ver el engrosamiento de los ventrículos, más del ventrículo derecho, y esto va a hacer que las paredes de los ventrículos se van a engrosar y se van a volver rígidos. Y también el flujo va a estar disminuido. ¿Le puedes pasar a la siguiente? Ok, entonces vamos a tener diferentes tipos de, clasificaciones de la miocardiopatía hipertrófica. Vamos a tener una que es no asimétrica, otra que es asimétrica, vamos a tener una concéntrica y una apical. Si pueden ver las imágenes, la diferencia de las imágenes. Bueno, yo digo que sí la ven. ¿Le puedes pasar a la otra, por favor? Está muy claro. Aquí, gracias. La clasificación vamos a tener que se va a dividir en no obstructiva, que va a afectar al ventrículo izquierdo. La hipertrofia va a ser del 95%. La hipertrofia simétrica va a ser del 95%. Y también vamos a tener que una hipertrofia del ventrículo septal
va a ser del 80%. En la hipertrofia apical y otra hipertrofia simétrica y también hipertrofia media ventricular. También vamos a, bueno, en la imagen se ven las diferentes de obstructiva y no obstructiva, y de ahí es como la imagen anterior, que cómo se va a ir acomodando pues la hipertrofia, o sea, dónde se va a hacer más, pues más grande las células, bueno, los miocardiocitos. Y vamos a tener que la otra clasificación es, ahí me equivoqué ahí, pero es obstructiva. Esto va a hacer que haya una obstrucción del flujo de salida del ventrículo izquierdo. Y esto puede ser subaórtica o media ventricular. El gradiente en reposo va a ser mayor o igual a 30. Esto nos va a dar un predictor de la progresión de los síntomas. Vamos a tener que puede llegar hasta insuficiencia cardíaca, ictus o muerte súbita. Esta obstrucción del flujo de salida del ventrículo izquierdo va a provocar un aumento de la presión sistólica, prolongación de la relajación del ventrículo izquierdo, aumento de la presión diastólica, regurgitación mitral e isquemia miocárdica, porque no va a llegar pues, el mismo oxígeno al corazón, entonces pues esto va a provocar una isquemia. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Ok, vamos a tener el cuadro clínico, que las manifestaciones van a ser por las alteraciones diastólicas. Los síntomas vamos a tener disnea de esfuerzo, que se va a relacionar con una presión capilar pulmonar secundaria es un aumento de la presión capilar pulmonar secundaria a las alteraciones diastólicas. Vamos a tener una insuficiencia cardíaca también causada por disfunción diastólica o podemos tener pequeñas molestias precordiales o dolor intenso por isquemia de disfunción microvascular o compresión prolongada de los vasos coronarios. O sea, puede que el paciente pueda llegar como me hace falta el aire y pues vamos, es como más un diagnóstico de descarte, porque puedes pensar que tiene insuficiencia cardíaca por otras razones y ya como lo dejas como por decirlo al último, que tiene una miocardiopatía hipertrófica. Pero esto puede ser... Un momentito. Aquí es importante lo que dice su compañera. Si se fijan, pues muchos pacientes cardiópatas van a llegar por disnea, edema, palpitaciones, síncope, etc. Entonces, ustedes tienen que elegir el medio diagnóstico adecuado. Si se fijan aquí, el diagnóstico se hace por el cardiograma para clasificar y aclarar la situación. Entonces, ojo con eso nada más. Gracias, nada más. Sí, muchas gracias, doctora. Sí, entonces el paciente puede llegar como por una disnea de esfuerzo o por pequeños dolores precordiales, pero también puede causar una muerte súbita. Esta se va a detectar entre 20 y 40 años. Vamos a tener que son personas jóvenes, por lo mismo de que por lo mismo de que es heredada, entonces es más congénita. Entonces les digo, puede ser de asintomático a una muerte súbita. Oigan, pero un momentito. ¿Heredado es igual a congénito? ¿Mande? ¿Quién responde? ¿Heredado es igual a congénito? No. A ver, ¿quién me quiere aclarar el punto? Pues heredado es cuando se transmite genéticamente pues por antecedentes heredofamiliares. Y congénito es cuando hay una malformación fetal por cualquier causa. Claro. Y no, tú dijiste por antecedentes heredofamiliares, pero generalmente hay alteraciones en el genoma. O sea, en el ADN hay mutaciones en cromosomas, hay alteraciones en genes y se transmiten de generación a generación. Aquí entramos a que si la G es autosómica dominante, autosómica recesiva, si es poligénica, etcétera.
pero congénito es una alteración que se genera en el útero y no necesariamente es hereditaria. Ajá. Entonces, aguas con eso. Y disculpen que les comente otra vez, pero precisamente solamente leyendo los libros completos es como se dan cuenta de esto. Si nada más se pueden leer las guías y se pueden leer los resúmenes, lo único que se está manifestando es que no están leyendo lo suficiente. Y ya estamos en el séptimo semestre, sexto semestre, y estoy viendo fallas, muchas fallas en la expresión verbal, y como que no debería ya ser, ¿eh? Entonces creo que les está haciendo falta leer, nada más. Ok, bueno, gracias. En los diagnósticos diferenciales vamos a tener que diferenciar de angina de pecho o una estenosis valvular aórtica. ¿Ya puedes pasar a la siguiente, por favor? Ok, el diagnóstico en las formas obstructivas vamos a tener un paciente con un pulso carotidio disference que va a reflejar la interrupción de elección en la mesosístole. También vamos a tener un paciente con por doble o triple latido apical producido por la paciente con doble o triple latido apical. También vamos a tener un soplo sistólico paraesternal de doble origen, que puede ser por una estenosis subaórtica e insuficiencia mitral. También vamos a tener que se va a acentuar con el nitrito de amilo y una maniobra de valsalva, o también puede ser con ejercicio ligero. En las pruebas complementarias vamos a tener el electrocardiograma, que va a ser anormal entre 75 y 95% de los casos. Vamos a tener unos patrones de excitación o alteraciones de la repolarización con ondas T isquémicas. Van a ser más típicas en la neuropatía hipertrófica apical, en la B3 y en B5. También vamos a tener ondas Q septales muy marcadas, que van a simular una necrosis. Electrocardiograma Doppler, que va a ser la técnica de elección para el diagnóstico, porque vamos a ver ahí cómo está aumentado el ventrículo izquierdo y va a haber una disminución de la cavidad. La hipertrofia va a ser mayor o igual a 15 milímetros. ¿Puedes cambiar, por favor? Bueno, la siguiente. Vamos a tener este esquemita, que va a ser población total de pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Bueno, es más un algoritmo. Vamos a preguntar genotipo positivo, fenotipo negativo. Vamos a tener un seguimiento longitudinal. Después vamos a tener un paciente sin síntomas o con síntomas leves. Vamos a valorar algunos fármacos. Vamos a tener que hay alto riesgo de muerte súbita y desfibrilador automático implantable. Es lo que acaba la doctora. También vamos a tener síntomas progresivos de insuficiencia cardíaca, que los vamos a tener que tratar con un tratamiento farmacológico. Vamos a tener, esto puede seguir a una fibrilación auricular y la vamos a tratar con un control farmacológico del ritmo, con una cardioversión o una anticoagulación, pero también podemos tener que va a tener un alto riesgo de muerte súbita. Y pacientes con síntomas de insuficiencia cardíaca refractaria al tratamiento farmacológico, lo vamos a dividir en dos, en miocardia hipertrófica obstructiva. Vamos a hacer una miotomía, nosotros nos supongo que
el cardiólogo, miomectomía ventrícula septal, y vamos a ver alternativas a la cirugía, ablación septal con alcohol o marcapasos bicameral. Y en la no obstructiva podemos pensar en un trasplante cardíaco en estadios terminales de disfunción diastólica. Pero pues esto es difícil. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Ok, entonces vamos a tener el manejo de la insuficiencia cardíaca en la miocardiopatía hipertrófica. Vamos a tener, si no hay síntomas y pues no vemos una obstrucción, pues no vamos a dar fármacos. Si hay síntomas, obstrucción del ventrículo izquierdo, vamos a poder dar o verapamilo. Y si después hay una insuficiencia cardíaca progresiva, vamos a añadir diuréticos. Y si hay, bueno, si progresa una disfunción sistólica en etapa final, vamos a añadir ECAS. Perdón, si esto no funciona, pues pensaríamos en un trasplante cardíaco. Vamos a valorar la DAI y también vamos a ver los factores de riesgo. También sin síntomas, bueno, otro paciente con síntomas y con obstrucción del ventrículo izquierdo, vamos a dar beta bloqueadores. Si hay una insuficiencia cardíaca progresiva, vamos a añadir los diuréticos. Y si no hay, si no responde la insuficiencia cardíaca, vamos a hacer una miomectomía quirúrgica. Y en pacientes mayores, vamos a hacer una ablación septal alcohólica. Si no hay síntomas y si hay, si hay una obstrucción del ventrículo izquierdo, vamos a tener beta bloqueantes. Y si hay una FA paroxística, vamos a dar warfarina y amiodarona. Y si es crónica, vamos a dar warfarina, beta bloqueantes y o verapamilo. ¿Le puedes cambiar, por favor? La siguiente, por favor. Gracias. Entonces, vamos a tener ahora la miocardiopatía restrictiva. Chicos, un momentito. Vamos a dejarla aquí. Ya, para empezar en la tarde con la miocardiopatía restrictiva y cerrar con el tema que falta, que es miocarditis. Yo espero que hoy terminemos esos dos temas y podamos empezar el siguiente. Ya vámonos a descansar, ¿sale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, todo bien. Bueno, a mí se me hacen muy largas las sesiones de 2 horas porque empezamos a captar menos información. Por eso la estoy cancelando un poquito antes, aprovechando que van a empezar con el siguiente tema. Entonces, nos vemos en la tarde, quedamos a las 7, ¿no? Sí, doctora. El link va a ser el mismo. Muy bien. Entonces, nos vemos a las 7 y ya terminamos de menos con este tema, a ver si podemos empezar el siguiente. Muy bien, me despido, nos vemos al rato. Bye. Gracias, doctora. Hasta luego. Buen día. A sus órdenes, chicos, a sus órdenes. Sí, doctora.